Voy a hacer un espagueti rojo y alitas con una ensaladita. Y aquí tengo desinfectando lechuga también para la ensalada. Estoy engrasando el refractario donde voy a poner las alitas. Le estoy poniendo la salsita ya y las voy a pasar a este recipiente para hornearlas mejor. Con la cebollita. Esperar a que hierva y ponerle el quesito al final. Así quedó el espagueti. Pienso que ya con eso de queso, nada más era como para que esté más cremosito. Y así quedaron las alitas, el espagueti y la ensaladita.